Segundo programa, ¿qué hacemos en semiconfinamiento? Y digo semiconfinamiento porque solo la mitad de nosotros está en confinamiento real. Y es que mi querido Edu Gracia, que es la mitad del programa, o lo que es lo mismo, el 50% del programa, Vamos, que la mitad de todo es Edugracia. Vamos, como habéis entendido, por lo menos la mitad de bien que hace un rato. Pues sigue eh, encerradito. Porque, ¿Por qué? Por eso mismo, porque está confinado. Y ya, no sé si mañana, pasado mañana, dejará de estar confinado. Y por eso no podemos disfrutar de nuestro queridísimo plato que tanto nos gusta y, y tantas alegrías nos ha dado. Y seguirá dándonos en un futuro. Dios mediante, cualquier Dios. Pues ya el domingo que viene estaremos en nuestro plato, ¿vale? Con todos vosotros. Así que nada, vamos a seguir con esta, con esta línea que hemos seguido musical desde, durante este mes de enero. Y vamos que nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Dacón y esto es La Resaca.

Bueno, y antes de empezar... Ya sabéis que, eh, como todas las semanas, sorteamos uh, una camiseta chulísima de Rookandroll.es. ¿Qué es Rook and roll? Pues es la tienda de moda en lo que se refiere a camisetas frikis. Pues tiene camisetas hechas en material de primera calidad. Podemos encontrar diseños de superhéroes, actores, cómicos, películas ochenteras y noventeras y un larguísimo etcétera. Ya estás tardando en entrar en rookandroll.es y escoger la que más te guste. Porque, ojo, estamos de oferta, estamos de rebajas, lo damos todo, estamos que lo explotamos. Y es que si tú, al hacer tu pedido en rookandroll.es con tu camiseta favorita, pones eh, en la referencia la resaca, tienes un 20% de descuento en tu pedido. Que no es poco, ¿eh? Un 20%. Pero, ojo, que hoy también te voy a llevar una gratis. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un sorteo aquí en el programa para que al final del del mismo, del programa, eh, te lleves una de estas camisetas súper chulérrimas y guapantes. Para esto, ¿qué hay que hacer? Escribe ahora mismo en el chat de Twitch: sorteo Rook, todo junto. Es más, lo voy a escribir yo para que sepáis cómo es, porque escribiendo esto, automáticamente estáis entrando en el sorteo de la camiseta. Sorteo Rook. Y bueno, yo creo que ahora ya solo me queda presentar a mi equipo, eh, pero no sin antes decir que en el plató la semana que viene van a estar preparados con qué, con la última tecnología, con la tecnología Novaerus. ¿Qué es la tecnología Novaerus? Pues Novaerus es el primer sistema de control de infecciones en el aire que muestra resultados significativos en una amplia gama de entornos y ojo centros de salud. Utiliza una tecnología de plasma eh, probada clínicamente, desarrollada y fabricada en Irlanda. Novaerus funciona 24-7 para erradicar todos los virus, bacterias, mos y mitiga olores en el aire. Si quieres más información, visita novaerus.com o llama al telefonito que te aparece aquí abajo, 607-298-375. Repito, 607-298-375. Novaerus y olvídate de los virus, chavalote. Pues yo creo que ya es hora de empezar a presentar a la gente que está hoy conmigo. Hoy no está. Por ejemplo, echaremos de menos a nuestro querido Javi rook No sé si va a aparecer de pronto, como el genio de lámpara va a hacer y va a aparecer pronto, no lo sé. Pero eh, quien sí está, por favor, esas risas enlatadas, no, son muy tristes. <laughs> quien sí está con nosotros es nuestro querido Edu Gracia. Buenas noches, caballero. Buenas noches, aquí desde el control central, familia. ¿Cómo estás tú con tu omnicrones y tus cosas? Estoy cobitoso, perdido. No, estoy de puta madre. No, sí, está bien, madre. ¿no? He salido aquí a dar vueltas. Tengo, tengo un patio de 3x3 y aquí como, como un gilipollas dando vueltas a la manzana así. Sac, tac, tac, vale, acabas de infringir lo de, de puta madre y gilipollas en la radio. No se puede decir estas cosas, tío, Edu. Ah, vale. Ya, ya, ya. ¿vale? ya. Infringir. Infringir, ha infringido la ley, la normativa. <laughs> Bueno, me, nos alegramos que estás mejor. Entonces el domingo que viene damos guerra allí en el plato, ¿no? Sí, ya tenemos aquí el plato preparado, antidesinfectado con Novairus y, y, y le hemos puesto más bombillas, <laughs> las, de, pues, las que se de Navidad. <laughs> bueno, nos vamos a hacer esperar más a la gente que está esperando a nuestra invitada de hoy. Con todos ustedes, Semifinalista de la última edición de La Voz Kids. Carla Quesada, buenas noches, señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esta bien, experiencia bien. de ser entrevistada ante una telecutre? No, hombre, no. A ver, es mi primera vez, ¿eh? O sea, sí. Que... Sí, sí, sí. Madre mía, entonces cuando seas famosa nos vas a recordar. Vaya. Estupendo, estupendo. Bueno, eh, bueno eh, Carla, a ver. Mallorquina, y sabíamos que eh, entonces, cuando participaste en la voz Kids, tenías 15 años, pero también sabemos que hace más tiempo que se grabó el programa. Por lo cual, ignoramos tu edad actual. No sé si queda muy decoroso que te la pregunte. Pues mira, en un mes cumplo los 18 ya. Toma ya, toma ya. <laughs> en un mes, los 18. Entonces, tú sabes lo que supone tener 18 años, ¿no? No, no quiero saberlo tampoco, no tengo mucha prisa por, por saberlo. Pues puedes ver programas como La Resaca. <laughs> bueno, bien, 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 está bien la cosa. Eh, Carla Quesada, ¿cómo fue la experiencia de, de, de salir en La Voz Kids? ¿Qué tal fue? A ver, si te soy sincera, yo es que soy una persona muy tímida y me daba mucha impresión el tener que presentarme a los castings y saber que. Porque, claro, desde la tele se ve un plato muy grande, pero es que cuando estás ahí es más grande todavía, entonces. ¿Ah, Puede sí? ser muy. Sí, 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 sí. Me dicen justo lo contrario, toda la gente que ha ido a la tele, bueno, me incluyo, yo también he estado, de que la tele se ve súper grande y cuando llega y dices, pues no es tan grande. Allí no, allí al contrario. Ay, pues de verdad que, que, que para mí, a mí se me hizo súper grande. Mira que yo soy alta y sí, me sí. sentía chiquita. O sea. <laughs> que me ah. Y bueno, entonces, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? O sea, que ¿te embargó la, la emoción, los nervios, todo un poco? Pues, a ver, yo estaba, sí que es verdad que estaba muy nerviosa, muy nerviosa, pero como a medida que vas pasando las fases. Como que estás más familiarizado al escenario, a la gente. Además, la gente te hace sentir muy, muy tranquila. Te sientes como en casa, los compañeros, los coaches, que tú los ves, ¿no? Y dices, ¡buah! Es que son gente famosa. Y después dices, ¡es que son gente normal, como yo, como tú! Claro, claro. Bueno, si tuvieras la oportunidad de repetir, ¿lo harías? Si fuera con la misma gente, sí. Pero. ¿Sí? Es, sí, 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 sí. Uy, o sea. ¿Con, ¿Con otra a lo mejor no? No, porque al igual no sería lo mismo. Hombre, no pero sé. que no sea lo mismo no significa que sea igual, no sea igual de bueno. Eh, sí, a ver, claro, claro. <laughs> pero claro. no sé. Y si tuviera la ocasión de repetir, ¿cambiaría algo de lo que tú hiciste? ¿Cambiarías algo? Oye, pues, ¿no hubiera elegido a lo mejor esta canción? ¿O no hubiera hecho este falsete? ¿O no hubiera.? Sí, muchas cosas, porque al fin y al cabo es que eso, es que cuando yo canté ahí tenía 15 años, entonces mi técnica, mi... todo ha mejorado. Entonces, hombre, claro, ahora... claro. Claro, y yo ahora lo miro y digo. ¿Por qué pero este me, pero este... me refiero, pero me refiero a... a opciones que tuvieras, no, no, hombre, obviamente ha mejorado tu forma de canto, está mejor formada, <laughs> pero me refiero a a decisiones decisiones de pues no hubiera hecho esto pues a lo mejor aquí con este vibrato me columpié o a lo mejor con esto tal esto no lo hubiera hecho pues yo yo creo que no porque yo hice todo lo que sentía en el momento si me salió una cosa fue porque estaba nerviosa pero tampoco no me arrepiento o sea que yo creo que no lo cambiaría perfecto perfecto bueno cómo fue llegar hasta la voz pues la verdad es que yo no tenía mucha confianza en mí cuando, al cantar y tal. Entonces, eso como que la voz me ayuda un montón. Como que, no sé, no sé explicarlo, la verdad. <laughs> no, no tú, tranquila, tú tranquila, que esto, esto, esto es como la, como la voz. Al principio te pones nerviosa, pero después ya te, te haremos sentir más cómoda. Y ya hasta terminas contando chistes. Tú no te preocupes por eso. <laughs> bueno, chistes <laughs> no creo. <laughs> bueno, no prometo nada. <laughs> pues, pues cuéntanos. ¿Cómo fue ver, llegar el camino hacia la voz? Fue duro porque tú también ves cómo empiezas con 100 personas y acabas con 15. O uh. como que te vas metiendo más más. Al principio es como. Todo de diversión, pero se va transformando en un, ¡Jo, no me quiero ir, o jo, no en quiero presión, ir". ¿no? Como en sí. presión. Sí, porque dices, ¡jo, una experiencia tan bonita, no quiero que se acabe ya. Y bueno, ¿y esta experiencia te enteraste por ti misma o, o, o direct directamente te metió alguien? Te dijo, oye, que sepas que te he apuntado a los castings de la voz kids. A ver, yo la verdad es que esta experiencia se la agradezco a mis padres porque sí que es verdad que mi madre peleó un montón. Porque yo me presentara a los castings porque, mmm, de hecho, es que fue mi madre quien me apuntó, porque me apunté dos años, pero uno estaba en un viaje y llegué tarde, otro no sé qué pasó, que no se envió bien, y mi madre peleó tres años seguidos y dijo, este es el último año que te puedes presentar, te vas a presentar. Y me presentó y me llamaron y me dijeron, estás dentro yo ahí. Toma ya, toma ya, claro, porque el primer casting de cuántas personas era? El primer casting. Una idea. De tantas ni idea. No, había, había muchas. Porque, claro, son tres castings eh, vale. por vídeos, que tú mandas vídeos. Ah, bien. Es que primero ya, va un casting por vídeo y después ya empiezan las presenciales. Sí. Madre, mía, madre sí, mía. Sí, hay un montón, hay un montón. Y bueno, a ver, ¿es verdad lo que dicen? Que esto, yo tengo gente que está metida en el chanchullo, que está todo más preparado de lo que se ve en la televisión. Es decir, a ti, por ejemplo, se ve, que no lo sé, ¿eh? pero se puede dar la circunstancia de que te, te hayan dicho en el programa, puedes elegir la canción que quieras y tal. Y después te dice no, está muy sencillo, vas a cantar esta, luego esta, luego esta. A ver, si estaba muy preparado, yo la verdad es que no me di cuenta. Conmigo fueron muy, muy majos. A mí me dijeron... Mira, tienes estas canciones que son de tu registro vocal, ¿cuál te apetecería más? A mí siempre me preguntaban sobre mis opciones, lo que quería y todo. Así que, yo. Vale, vale. A, ver, a ver, sí que es verdad que las entrevistas, los niños pues lo pasamos un poco mal porque te dicen tipo, por ejemplo, a ti te preguntan, ¿qué tal ha sido el escenario? ¿Te ha gustado? Y claro, tú dices, sí, ya está, te quedas así. Claro. Dices, y de ahí sí que te hacen un poco el guión de, me ha encantado, he visto a Bisbal los rizos. Eso sí. Sí, eso lo decoran un poquito, pero bueno, eso se puede entender. Eso no, no hay pero problema. no, pero por lo demás no. ¿Y te has llevado amigos del concurso? Sí, mis mejores amigas son del concurso. De hecho, eh, nos hemos visto un montón. Yo viajo a Sevilla. Ellas viajan a Mallorca, tengo amigos por, por toda la península, sí. que de hecho hacemos... Claro, al tener amigos por toda la península es un poco complicado porque dices, Jolín, ¿cuándo nos vamos a volver a ver todos? Pero este verano nos volvimos a ver en Andalucía porque la mayoría de la voz son de son andaluces. Pero bueno, es que que tenemos sí. muy buena voz aquí. <laughs> es verdad, es verdad. <laughs> ¿Y dónde fue? Fue en Sevilla. En Sevilla, muy bien. Y bueno, supongo que así haréis videollamadas, ¿no? Sí, sí. De hecho, ¿Cómo? la cuarentena nos pasamos eh, los días en videollamada. Todos ¿Cuántas los personas estabais en una videollamada? Pues al igual, llegamos a estar más de 10 en una videollamada. Bueno, todavía más de 10, todavía bien. Bien, el caos comienza con 15 o más. Ya, sí, <laughs> la, verdad, la verdad es que sí. Pero bueno. Bueno, bien, bien, bien. Y bueno, me has dicho antes eh, que son personas normales y corrientes de los coaches. Eh, son, mm, son muy cercanos. Sí. ¿Cómo se ven? La verdad es que son tal cual se muestran en cámara, son en la vida real. Y esto, a ver, te voy a poner la primera pregunta comprometida. Sí. ¿Era Vanessa Martín tu primera opción? No, verdad no. Yo te veo más cara de Bisbal. Sí. Y sí. era mi primera opción bisbal. Y claro, tuvo que ser un poco sabor agridulce, ¿no? Decir, qué guay me han cogido, pero por otro lado, ¡oh! <laughs> a ver, sí que es verdad que me hubiera, pero ya puestos a, a gustar, me hubiera gustado que se hubieran dado la vuelta a los cuatro. Hombre, claro, claro, claro pero que Vanessa era mi segunda opción. O sea, a ver, es que yo soy una persona un poco indecisa, entonces estaba entre Bisbal y Vanessa, Bisbal y Vanessa. Vale, vale. Pero en ese momento no pensé, no pensé nada, dije, madre mía, estoy dentro. O sea, que eso <laughs> es lo último que se me pasa por la cabeza. ¿Y qué tal es Vanessa Martín como coach? Pues mm, transmite muchísima confianza. Es decir, tú no la conoces y hablas un ratito con ella y es que mm, al igual teníamos un problema con la canción, se lo contábamos, y nos ayudaba un montón, y eso, que nos transmitía un montón de, de confianza y nos daba consejos, tipo, a la hora de estar en el escenario, de que el momento pasa una vez, que lo teníamos que disfrutar, que aunque estuviéramos nerviosas, que no se iba a repetir ese momento. Entonces, que teníamos que disfrutarlo al máximo, y que yo con Vanessa estoy muy, muy agradecida, la verdad. Y por conocer un poquito los hijos de, de la voz Kids, eh, por ejemplo, se ve o se, se tiende a, a pensar... Que son vuestros tutores, ¿no? Vocales. Eh, desde que comienza el concurso. Pero yo llegaría a entender que en realidad solo están ahí como consejeros. En realidad, son otras personas las que os dan esas instrucciones, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que nos pasamos el día con, con como los asesores de los coaches que no se muestran en ningún momento en cámara. Claro, eso te iba pero... a decir. Pero claro. son, digamos, los grandes héroes. ¿no? Sí, 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 sí. Es que mmm, de, todos los de la voz estamos súper agradecidos a, porque, claro, cada coach tiene un asesor. Uh -huh. Y ese asesor es el que realmente nos enseña a nosotros cómo hacer la canción, los que nos llaman y nos dicen qué tal llevas la canción, tal... Y con, con los coaches... Estamos a igual. Un ratico a la semana y para tomar la cámara de muy bien, sí, sí venga, ahora no sé qué, y ya está, ¿verdad? Sí, 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 yo, sí, sí o sea, ya está. O sea, lo si que, es que se ve. Es claro, si es que en realidad es un poco lo, lo normal, aunque nos gusta soñar otra cosa, de que va a estar contigo. ¡Ay, venga, en el estudio! Venga, no, ahora no sé qué, ahora no sé, pero no, si claro. esto se entiende, si que, que es así. Bueno. Sí. Vanessa Martín, ¿sigues en contacto con ella? Pues, a ver vino hace poco a Mallorca en verano, este verano, a un concierto y sí. bueno, contacté con ella y me coló en el backstage y estuvimos hablando <laughs> que qué tal y, y bueno, eso. Porque eso de que os den los móviles de eh, cuando necesites algo, olvídate, ¿no? Y tú dices, vale, pues yo espero <laughs> y sigo esperando. O sea. <laughs> pero bueno. bueno, pues ya está. Mira, nos dicen por aquí desde el chat, uh, si pin eh, Eduek puede pincharlo. Quiero un concierto tuyo. Nos lo dice Pepe -F, F. ¿Por qué te ríes? No, porque es un amigo mío. <laughs> bueno, ¿y qué? Pues tenían, bueno, tenían programado un concierto, pero por el COVID y las restricciones, pues decidimos aplazarlo. Y estamos esperando pues a que, tipo, a que esto mejore, la situación mejore para otra vez retomarlo. Claro, claro. Eh, en cierto modo es normal. Bueno, eh, Carla, pregunta sincera. ¿Sigues siendo pijichic? Ay, por favor, no. Yo tengo que aclarar una cosa de eso, por favor. Todo tuyo. Sí. Aclara vale. esto. Nos hacen unas entrevistas, ¿vale? <risa> <risa> y... Nos hacen un montón de preguntas, pero al igual que un montón de preguntas. Y yo, pues, al igual me iba un poco de la lengua. Y mmm, de una cosa que dices un momento, te sacan una historia completamente en otro mundo paralelo al tuyo y te crean un adjetivo. Ya a mí me crearon mmm, un personaje de una pija que quiere vivir en Nueva York. Y yo, de verdad, que me encanta Nueva York, pero es que me encanta España. Y que, pija, pues. Que me gusta vestir bien, sí, pero que tampoco no soy una pijichi que me arreglo hasta para mmm, pasear al perro, que es lo que decían. Entonces, por favor, <laughs> no soy así. Bueno, eh, bienvenida a la tele. <risa> <risa> eso es <en> la tele. <laughs> sí, eso sí que me di cuenta de cómo funcionaba este mundo de, de la tele y tal, de cómo una cosa tan pequeñita... Te montaban una historia claro, de, esto, de esto que empiezas a tirar y a tirar y a tirar y te sacan un movidón que dices, madre mía, una trilogía puedo hacer de esto. Sí, 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 pero a ver, que también lo entiendo porque tantos niños que todo lo que dicen son, me gusta cantar, pues algo claro. sí que tienen que sacar. Para... No, pero también te digo qué pasa con los adultos, ¿eh? que no... <laughs> también te lo digo. Bueno, ¿cómo llegó la música a tus venas? ¿En qué momento de tu vida dijiste, papá, quiero cantar? ¿Cómo fue? <laughs> Prácticamente nací cantando. A mi padre oh. le encanta cantar tipo de hobby, no se dedica profesionalmente. Y mmm, mira, mi, la, de hecho, la primera vez que me di cuenta que me quería dedicar a, a la música fue una vez que me colaron en un escenario en... La Policía Nacional en una entrega de premios en un karaoke <laughs> en inglés con cuatro años que no sabía hablar inglés ni leer. Bueno, así. a ver, con cuatro años, si ya sabe hablar español eh, fluido, eres. Sí, la verdad, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero me gustó tanto que dije, es que tengo que seguir, es que no lo puedo dejar. Vamos, que el siguiente año en Reyes cayero, cayó el karaoke, ¿no? Cayó, cayó, totalmente. <laughs> Normal. ¿Y compones? Pues me gustaría un montón, pero soy un poco nula en ese sentido. Yo quiero empezar. Tiempo? No, yo me yo me he puesto. Vale. Pero, pero no, 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 no. no. <laughs> yo saco unas canciones que dices. No. <laughs> Entonces me quiero poner otra vez. ¿serías capaz de sacar algo que hayas hecho. No hace falta que lo cantes, pero decir, mira, estas son las dos primeras frases que he hecho. A ver, ¿qué te parecen? ¿Sería capaz? No, no, porque es que no me acuerdo. En plan, yo lo intentaría, ¿eh? pero es que no me acuerdo. Y al igual, las canciones que más me sé son las que componía cuando tenía 10 años en inglés, que era I want to paw, I want, you hang". Entonces, Ay, I want you to Entonces, ¿qué es? No, 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 que va, que va, ojalá, ojalá. Bueno, y, y, y porque yo te he visto en la voz, y bueno, ese inglés es porque lo has estudiado, o, o es simplemente sonoro? A ver, yo sí que es verdad que estoy estudiando. Ahora me voy a sacar el C1, el Advance, uh -huh. pero también es sonoro, porque desde pequeña me fijo muchísimo claro. en los acentos de las canciones. Mucho, mucho, mucho. O sea, soy como súper perfeccionista en eso. De hecho, de pequeña cantaba las canciones de Vanessa Martín con acento andaluz. Toma ya. Toma ya. No, eso tiene un mérito, ¿eh? Eso tiene mérito, ¿eh? Eso tiene mérito. Porque te puedo asegurar que si no, no lo haces igual que el cantante, no suena igual la canción. Sí, sí 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 te lo digo en serio te lo digo en serio bueno vamos a ver suponemos supongo que te sigues formando musicalmente no sí 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 y, y cómo cómo te lo estás formando musicalmente pues hago las clases online uh -huh. con una profe particular y bueno hacía clases de piano pero este año lo he tenido que dejar porque estoy en segundo Ándale, mándale un saludo a la profe hombre de aquí por si nos ve Vale, pues hola Liliana, <laughs> espero que estés viendo esto. <risa> <risa> no sé más decir. No sé qué más... A ver si te voy a tener que hacer un guión como en la voz. <laughs> no, no, no hace falta, ¿eh? No hace falta. <laughs> yo no tiro, tiro y te saco cualquier cosa. <laughs> yo, yo. Vale, vale, vale. ¿Y qué más? ¿Con, con li Liliana has dicho? Sí, Liliana Aracil. Un besito, Liliana, te queremos. ¿Y, y, y, <laughs> y, y, quién, y quién más? ¿Quién más? Pues nada, esto que hacía clases de piano, pero que lo uh he -huh. tenido que dejar por segundo de bachiller, que estoy ahora centrada en selectividad. Haces bien, <laughs> haces, vamos a lo que vamos y después ya eh, haces bien, haces bien. Y bueno, te iba a preguntar, ¿vas a perfeccionar el inglés para cantar? O sea, tú, tú ya estás enfocada en ser cantante, ¿no? Uh -huh. Pero supongo que tienes un plan B. Cuál es ese plan B? Pues me encantaría estudiar diseño y marketing y publicidad. Me gusta. Muy buena opción. <laughs> me gusta, muy bien. Mira, nos preguntan por aquí. Teresa g S 2014 puede hacer de una canción de otro cantante suya, con su acento, su esencia y su estilo. Eso es lo que lo verdaderamente difícil. Bueno, también, ya está. Para qué vamos a también y menos voy a discutir que a mi mujer la que ha escrito. Entonces, ya, ya, sí, capaz, ahí ya, si capaz, vámonos. ¿Es pues sí, sí. Ay, muchísimas ya. gracias, Teresa. Muchísimas también. gracias. Vale, ya está también. Madre mía, cualquiera se mete aquí con la señora. Bueno, me... <laughs> vamos a seguir. Eh, ¿Qué se siente al cantar ante tanta bestia parda de la música? Pues claro, ¿a qué estamos hablando? Bisbal, Vanessa Martín. Eh, Lolita No, Lolita, no, perdón, Rosario Rosario y, y, y quién era, eh, era Melendi, ¿no? Melendi. Pero es que después Claro, después los asesores. Pero es que después los asesores. Aitana, Luis, Luis Fonsi... No, 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 no. no. Luis ¿Esos, no fue? Son, esos son de la voz normal. Ah, perdón, perdón, perdón. De, de quién de la fue? Fueron Aitana, Blas Cantor, Rosalén Cierto. y Benet. Es que telita, es que telita. Y bueno, ¿y tú qué haces cuando sales al escenario y ves a esas ocho personas diciendo, pero qué hago yo aquí? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, la primera vez que salí como estaban girados dije, bueno, al menos están girados, ¿no? Sé que claro. están ahí, pero no me están sí. mirando. Eso sí, eso sí. Pero ya cuando entraron, Aitana, Blas, eh, Beret, Rosalén, digo, claro, tú estás caminando por ahí y dices. Ay, por favor, Carla, que no te dé un ataque al corazón ahora cuando veas a esta gente, por favor. Entonces tienes que hacerte la que está súper tranquila, pero yo por mi dentro estaba llorando, gritando de emoción, y después, claro, te pones a cantar y dices, vale, voy a mirar a un punto, porque como les mira a ellos, me da algo. O sea, <laughs> dice... dice Marian Guinea, no dice Veret fue una pasada con ella. Sí, es verdad, ¿Por qué? es verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque fue súper amable conmigo. Enseguida me dijo que, que si. ¿Qué me dijo? Que si, bueno, que si brutal. No sé, a mí es que Beret, yo soy súper fan suya y, y ver que a mí me hace muchísima ilusión ir a verle a los conciertos y que de repente yo esté cantando para él. No sé. Bueno, de Beret, igual con Vanessa, Aitana. Sí, 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 sí claro, 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 claro. Bueno, eh, yo creo que es hora del primer jueguecito. Que de la noche este jueguecito trata de lo siguiente nos tienes que decir eh, te voy a decir famosos que estuvieron en talent, en talent show musicales y me tienes que decir si es verdadero o falso, vale, yo te digo una lista de famosos y nos tienes que decir si han estado o no vale, si es vale. verdadero o falso vale. vale, pues vamos con la primera Lara Álvarez Falso. Siento... Falso. Sí. Empezamos mal. Lara Álvarez canta. Lara, ¿que si sí canta? Bueno, te recuerdo que fue parte del, del último mundial, cantó para la selección española. Sí, a es que... el... ¡ostras! Pues con nueve añitos eh, salió en menudas estrellas. ¿Qué dices? A posteriori también cantó en ese famoso vídeo que se hizo final de Amo a Laura pero esperar hasta el matrimonio. Si buscáis el vídeo, aparece Lara Álvarez en ese vídeo haciendo Nena Laura", cantando también. Sí, sí. Primer fallo. Segunda, Leticia Sabater. A ver, Leticia Sabater canta. Pero... No, pero ojo, que hayan salido en tal show musicales. Vale, a ver. Eh... Bueno, yo sé de que Leticia Sabater canta. <laughs> Un intento. Todavía que, todavía que. <laughs> se puede discutir. Un intento. Pues yo creo que. Verdadero. No, 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 no. Falso, falso. falso, falso! <laughs> no te crees que esa va mujer va. Esa mujer Madre va a pasar a casting? <laughs> no, 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 no. Claro. No, claro, Ay, va, va mal, ¿eh? Mal, Carla, mal, mal. Siguiente. <laughs> Beyoncé. Verdadero. Verdadero. Oh, bueno, la... sí. sí, porque ella se hizo famosa con su grupo Destiny Child, pero yo no sé ahora si se presentó. Sé que estuvo en algunos. Sí, yo creo que verdadero. Correcto, pero no fue con Destiny Child, fue con otro grupo anterior, que no recuerdo el nombre, pero con, en el programa Star Search con 12 añitos. Por lo visto, Star Search en Estados Unidos es muy conocido. Siguiente, y este, vamos, como te escuche el protagonista y te equivoques, Blas cantó. Claro, verdadero. Correcto, correcto. ¿Sabes con qué edad empezó? ¿Con cuánto? Con dos añitos. En Euro Junior. En Euro Junior, sí. Muy bien, muy bien. Siguiente. Kiko Rivera. Falso. O sea, súper falso, ¿no? Correcto. Más falso que un billete de dos peniques. Correcto. Jesús Vázquez. No. no. Yo creo que es falso. Pero al igual sí. es como Lara Álvarez. No, yo creo que es falso. Podemos, bueno, queremos mandar un saludo, quiero mandar un saludo eh, muy cariñoso a la gente que nos está viendo ahora mismo eh, por Twitch y a toda esa gente del chat que está participando y animo a que sigáis participando. Y ojo, también podéis ayudar a Carla en la respuesta, podéis escribir en el chat qué creéis que es la respuesta correcta, porque seguramente os lo agradecerá un montón. Entonces, Jesús Vázquez, ¿sí o no? Yo creo que no. No. Correcto, no, 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 no. Ya estoy en racha, ¿eh? estoy está en racha, eh. Está en racha, está en racha. Venga, venga, venga. Justin Timberlake. Verdadero. Estuvo con Britney Spears, de hecho. Muy bien. En el programa justo Star Search con 10 añitos, eh, con 10 añitos. Siguiente. Lady Gaga. Yo creo que yo creo que verdadero. Lady Gaga verdadero? Sí. ¿Sí? ¿no? sí ¿Crees sí. que sí? Sí. Pues no, incorrecto ¿No? Lady Gaga. No, Lady Gaga no salió en ningún talent show musical. Ostras, no, 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 no. Se hizo famosa porque tuvo esa, esa, esa. Bueno, a ver, ese talento acompañada de esa suerte y de esos padrinos. Muy bien, muy bien. Pues estás equivocado. Ya has cortado el rollo. Venga, aquí vale. quedan dos. Quedan dos, Pastora Soler. Pastor, claro. Sí, uh, muy confusión! Muy, muy rápido lo has dicho tú, ¿eh? En Eurovisión. Pero ama, a ver, pero eso no es un talent show. Vale, ¿no? lo... <risa> <risa> a ver, a ver. imagina vale, Eurovisión, venga, a ver quién es cantante en Eurovisión, no, hombre. No, sí, 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 que estuvo, pero estuvo en un programa de hecho de Andalucía, ¿verdad? Bien, bien, vale, correcto. Programa El Salero. Y ojo, todavía por aquel entonces, con solo 13 añitos, no tenía nombre artístico. Entonces se llamó, pues como se llamaba ella, se presentó como Pili Sánchez. ¡Ostras! Pili Sánchez. <laughs> Venga, el último, vamos al último. Bueno, nos dicen, nos dicen desde el chat eh, si. si. si, si sí, lees. Señor, sí, hola, señor, lo está leyendo, señor, ¿no? Estoy leyendo. Último, Farrell Williams. ¿Sabes quién es Williams, no? Supongo. Sí, 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 sí. ¿Eh? Yo es verdadero. ¿Eh? <laughs> verdadero. ¡No! ¿No es ¡Falso! Él solo se hizo poderoso ya, y se eso hizo es happy. No es limpo, ¿eh? ¿Eso? Totalmente, Olito. totalmente. Además, para mí es uno de los mejores que hay ahora mismo. Junto a Bruno Mars, para mí es de lo mejorcito que hay en el panorama. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir. Mm, recordamos a la gente que está en Twitch que eh, participe con escribiendo sorteo Rook para aparecer en, eh, eh, en esto, en el sorteo y ganar una camiseta súper chula que podáis elegir vosotros mismos el diseño escribiendo sorteo Rook en el chat. Y lo voy a escribir yo ahora mismo. También estás invitada, Carla, a escribir tú también. Pues yo ahora no me deja escribir. No me uh, deja escribir. Uh, bueno, pues buscamos. Vale. Si nos toca a nosotros, te la damos a ti. Gracias. <laughs> y bueno, pues vamos a ver. ¿Qué más? Nos dicen por aquí. A ver, es que claro, es que está el chat que Lupeta ahora mismo. Hola, soy Paquita Sala, su representante. Esta niña <laughs> necesita hacer un concierto. Este es un amigo tuyo que es un guasas. No, 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 no es un amigo, es mi tío. Ah, tu tío? <laughs> pues, tu tío puede ser tu representante. No, a no, a ver, yo no, esto es una historia y es que en mi casa los veranos o cuando tenemos alguna vacación nos juntamos todos en mi casa y hacemos un karaoke en, o sea, en mi garaje. Y pues mi tío y yo tenemos la broma de la serie de Paquita Salas de que le ponemos una peluca y decimos que es mi representante. Oye, mira. Pero esta broma ya pasa un poco a la realidad y entonces ya nos llamamos así. Ah, muy bien. Yo le llamo ¿Hay, Paquita. Eh. ¿Hay documentación gráfica de tu tío como Paquita Salas? Ay, pues ¿Hay no lo sé, eh. Creo que no. <laughs> no, pero menos mal, porque me mata. <laughs> bueno, bueno, vamos a seguir. Eh... Yo creo que lo siguiente ya es, ¿te atreves con una canción? ¿Con... Vale, ¿así a capela? A capela. Vale. Eh, Te voy a dejar sola porque yo voy a estropear la imagen no. si sí, sí, salgo mientras tú cantas. Vale, pues voy a cantar un trocito de Stand By Me. Wow. Así que bueno, pues espero que os guste. Adelante. <coughs> When the night has come and the land is dark and the moon is the only thing I will see. No, I won't be afraid. No, I, I won't be afraid. Yes, as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me. Stand by me. <laughs> madre mía, madre mía. Por favor, ahora sí, aplauso aunque sean latados, que se note, por favor, Edum, Pon esos aplausos. Si puede, <laughs> Que se escuchen. ¿Se escucha? ¿No? A ver. aplauso ¿Se escucha el aplauso? va, bueno, que si no te lo doy yo, eh, que te lo doy yo. Multiplicado, te lo doy yo. Oye, ¿alguna vez te han dicho que eres una leona cantando? Pues creo que no, la verdad es que creo que no. Pues mira, yo por cómo cantas y como te viste en el escenario, te comes el escenario. Ay, muchas gracias, de verdad. Te comes el escenario. También decirte, eh, antes hemos dicho que eres alta. Claro, se te ha visto en la tele, o sea, no es algo que, que se diga por decir, se te ha visto en la tele. ¿Cuánto mides, chiquilla? Pues Tengo de pedir más de unos 70, entre unos 75 y unos 77, 78. Toma, ya, y estás todavía en edad de crecer, ¿eh? También te lo digo. A ver, yo espero, de verdad, yo espero no crecer más, sinceramente. <laughs> ¿Por qué? <laughs> Porque, escúchame llamaría mucho la atención en un escenario y, y parece tontería, pero son papeletas, ¿eh? son papeletas para, para que llegue arriba. ¿Sí? Porque la imagen también vende, por mucho que sea la voz, la imagen también vende a la hora de hacer un disco, ¿eh? también te lo digo. Sí, eso, eso es verdad, eso también nos lo explicaron. Nos lo claro. <laughs> por eso te digo. <laughs> bueno, vamos a seguir. Bueno, hay que decir que eres sobrina también de nuestro queridísimo amigo Paco Martín, al que de aquí... Paco, te quiero mandar un abrazo enorme y todo nuestro cariño porque te queremos una jarta. ¿Es toda tu familia igual de musical como tu tío Paco y tú? Do. No. Dos. Mira, mi madrina parece Sabina cantando después. <risa> y... <risa> Qué flaco, por favor. <laughs> Es una broma, es una broma. De hecho, es la novia de Paco, de mi tío. Uh -huh. Así que es la broma que la hacemos, Paco y yo. Y, pero no, pero no. Mi padre, mi abuela, mi abuela le gustan mucho las coplas, todo lo que sea. Mi abuela Arquitón. cantaba. Sí, mi abuela cantaba y canta muy bien. Mi madre, aunque ella no se lo crea, canta también muy bien. Imita muy bien a Mecano. Uh -huh. y, y ya está. Y tu padre, sí. claro, tu padre, tu padre, sí. Yo he escuchado algo de que tu padre va más por Luis Miguel, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. De hecho, canta tanto Luis Miguel que ya le llamamos Tito Luis a Luis Miguel. <laughs> ¿No oh, tiene que ser La Navidad en vuestra casa tiene que ser un show, ¿eh? Sí, la verdad es que podrían hacer un reality que vaya no a desperdicio. Qué guay, en vez de las Kardashian, los Quesada. Te imaginas, te imaginas, pobre <laughs> mía. Sigue la española? <laughs> bueno, a ver. Ya te has explicado un poquito lo del tema del Pijichic este y lo, de, y lo de lo de Estados Unidos, Nueva York. Pero, ¿a ti te hubiera gustado nacer en América o, o, o hubiera o, aquí? Aquí. Es que en Mallorca se vive muy bien, ¿verdad? Es que se vive súper bien en Mallorca, la verdad. Tenemos el mar. Eh, no sé, se vive súper bien apartaditos aquí <laughs> voy a hacer bien y bueno, tienes que decirme artista favorito y con quien más te ha influenciado tu forma de cantar vale, pues artistas favoritos tengo bastantes tengo Dua Lipa Beyoncé eh, Aitana y Rihanna muy bien Oye, son sí. diferentes, ¿eh? Son muy sí, diferentes. Son cuatro estilos un poco diferentes, pero a la vez también son un poco iguales. Sí, sí. Mantienen quizás, cuando se ponen todas eh, en bajo, muy dulces, pero después cada una tiene su temperamento. Sí, sí, me gusta, me gusta sí. la lección que has dado. ¿Y, ¿Y con cuál te has sentido más influenciada en su forma de cantar? Definitiv bueno, no lo sé, ¿eh? O Rihanna o Beyoncé, yo creo. O Rihanna o Beyoncé. De hecho, la mayoría de canciones que canto y con la canción que me presenté es una canción de Rihanna. Mm. Muy bien. Oye, se te ha olvidado una cantante que, 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 <laughs> te, puede, que te puede hacer sombra, Isabel sí. de mañana. Y no es sí, otra sí. que tu hermana. Mi hermana pequeña tiene, bueno, hace nada, hace dos días, cumplió los ocho años. Yo ojalá me haga sombra, de verdad. Yo estaría muy orgullosa. Sí, ¿lleva el mismo camino que tú? ¿Se le gusta la música como a ti? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que va a cantar mejor que yo. Anda ya. Sí, 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 sí. sí. Mi hermana es una crack que es un prodigio pequeñito que canta Pastora Soler. Todo el día por casa canta Pastora Soler, mecano, Vanessa. Es una Toma pasada. Ya. Toma ya. No, no, no le da el inglés, ¿no? Por lo que eh pues sí eh ah sí te lo juro sí 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 oye mira 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 al igual no, a lo lo no lo entiendo pero no, no lo entiende. pero que oye oye es un paso es un paso es un paso eh, siguiente pregunta te gusta el reggaeton a ver a ver como a ver. música pues obviamente prefiero mil veces el pop pero a mí sí que me gusta yo yo lo bailo ¿Por qué me no? ¿Por qué me no? Bueno, ¿y si te hubieran dicho de cantar un reggaetón? No, no. No. ¿No? Yo creo que el reggaetón no es para cantarlo, bueno, depende de cuál, pero claro. o, no sé, prefiero cantar unas canciones en las que más mm, expresas tu voz y más, no sé. Sí, porque bueno, eh. si no a Bad Bunny Mucha, mucha musicalidad ahí no se ve. Lo no, no, es que no, cantas no. entre en Entonces es un poco. no puedes expresar si tienes agudos y si graves. Y como, como cantante que eres, ¿tú qué opinas del uso de tecnologías como el autotune para, para cantar? A ver. Pues obviamente sí que es verdad que a veces le da como un brillo a la canción, pero lo que sí que no me parece bien es que. Hay algunos cantantes de ahora que prácticamente sus canciones son todo autotune y no dejan sitio a cantantes que de verdad sí que se lo ocurran o sí que pueden tener como un sitio en la industria porque, porque por su voz, porque su sí. voz en sí es especial, no porque necesiten ningún programa para que lo sea. Correcto, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y que tienen su público, y ojo, que para sí, ellos. Sí. O sea, no esto no se, no se trata de, pero que se le tiene que dar una, una especie de relevancia por el esfuerzo sí, claro. del cantante. Claro. Sí, 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 sigue, sigue, sigue. Que no, que yo te digo esto, pero que después yo también los escucho. Es decir, porque sus canciones no son malas, son bastante buenas. Uh -huh. Pero, pero yo no sé, es mi opinión. Sí, 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 una cosa no quita la otra, no, no son excluyentes, desde luego. Bueno, cuéntanos, proyectos de futuro. Pues estoy un poquito como a la espera de todo, porque teníamos el concierto, uh -huh. hay algunos proyectos también que me está preparando mi tío Paco, uh -huh. pero estamos pues a la espera por las restricciones y por... Claro, porque a vosotros, bueno, a ti te... Bueno, ¿no? ¿La, la pandemia te pilló en el programa? Sí. Pero de sí, lleno. De sí, sí, sí. O sea, la semifinal y la final la grabamos después de la pandemia. ¿Y tú veías a, la, a los niños pequeños? Claro, se fue, notará ahí un, un salto. Tú decías, este niño, ¿este niño es el mismo que este niño? es ¿son la misma persona? <risa> <risa> Pero bueno. ¿Y cómo, cómo viviste la, la pandemia personalmente? Pues a ver, en su sí, momento maduro yo, me refiero, porque la pandemia no se ha terminado, pero digo ahora en su sí, momento maduro. Sí, sí, sí. Pues yo la verdad es que agradecí mucho a la cuarentena porque pude pasar tiempo con mis padres mm. y pues aprovechar a hacer cosas que, que a ti si no te encierran no harías, como mm. yo que sé, empezar un nuevo hobby o empezar... También me ayudó a acercarme mucho a mis compañeros de la voz, porque me pasaba el día de videollamadas con ellos y si no hubiera habido cuarentena, pues no. Entonces... Pues eso. Pues muy bien, pues muy bien. Y bueno, me dijiste. Eh, Ahora mismo, que estás estudiando? Segundo de bachiller. Segundo de bachiller. Y quieres dedicarte a, a marketing, me has dicho, publicidad. Sí. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Pues a ver, yo creo que. Ojo, en todos los niveles. Y, y es más, te voy a dar la opción de que me digas de la forma más optimista y de la forma más pesimista. Vale. Venga, de la, empezamos de bien a mal. No, vamos a empezar con el mal, para Pero terminar el... con esa voz de boca, con el que va vale. a pasar de verdad. ¿Qué pasaría? Pues con el... a malas, me veo estudiando otra carrera. ¿Otra carrera? O un cambio de carrera por no haber entrado esto a esto al Vale, esto quiere decir que tienes quizás un poco de inseguridad ante lo que quieres estudiar. Sí. Vale, sí. vale, vale, vale. Porque en fin, y... es que estoy un poco indecisa, entonces no estoy segura cien de las cosas, y pues puedo cambiar, no sé, sí, eso. No, no, te entiendo perfectamente, porque yo, yo siempre he dicho eh, que falta una figura. No sé si se puede decir, sí, en, en un instituto. Aunque está el, orientado, el orientador, pero para mí el orientador. A ver si me sale de primera. El orientador, el orientador no, no, no hace la función que debería, que es orientar. Y debería de haber a lo mejor alguna asignatura que os ayude a tomar esas decisiones que son tan, 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 tan importantes en la vida. Es muy necesario esa persona que te aclare y te diga. Oye, pues mira, tienes estas salidas, harías claro. esto, a, mire, ¿qué te de gusta. ¿A ti que te gusta, esto, esto, esto. Claro. Y te va más esto o esto otro, esto otro, venga, pues allá vamos cerrando el círculo. Y ahora ta, 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 tal. Ta. Aunque después tú hagas lo que te dé la gana, pero una persona así, para mi gusta, es súper importante que hubiera. Sí. Porque pasa esto, lo que te está pasando a ti, y como me pasó a mí, que llega sí. a una edad que dices, ¿y ahora para dónde tiro? Es que no estoy seguro de hacer nada. Claro, en somos fin. tan jóvenes que, que dices, que, mmm, vemos a los adultos y, y, y no, no nos vemos en, en su posición. Claro, claro. Te entiendo perfectamente. Bueno, eh, esto de la forma más mala te ves estudiando una carrera que no es tuya, que no es la que te gustaría y obviamente sin cantar, a lo mejor viviendo sola con 10 gatos. ¿O cómo? <risa> <risa> ya que no, la verdad. Al menos me mudo con, yo qué sé, con alguien que conozca en Pero esto no, por favor. Y bueno, de la forma más optimista, ¿cómo te ves? Vale, a ver, si me pongo en el más, más, más optimista. Es decir, es decir, es decir, lo que va a pasar. A ver, pues ojalá, pero yo creo que me veo pues cumpliendo mi sueño en, en un escenario donde el público está cantando a grito pelado las canciones que, tus canciones. Ese sería mi sueño máximo del mundo mundial, la verdad. Pues seguro que te va a pasar eso. ¿Por qué? Porque eres una tía luchadora y que se lo merece. Seguro Muchas que gracias. sí. Con un poquito gracias. de suerte y bien asesorada y teniendo a tu tía Paco Martín, seguro que va a estar bien asesorada, eh, va, vas a llegar lejos. De verdad te lo decimos. Muchas bueno, gracias. Otro juego, ¿no? Otro juego. A mí me gustan los jueguitos. <laughs> Para continuar con la línea, ahora vamos a seguir con famosos que estuvieron, eh, perdón, famosos de pequeños, ¿vale? vale. Tienes que adivinar eh, quién es. Ostras, Pero vale. en otra ocasión he dado opciones, esta vez no voy a dar opciones. Si te quedas atascada, te puedo dar pistas, ¿vale? Vale. vale. ¿Por qué? Porque, claro, en un talent show como es La Voz Kids, se puede ver un niño cantando que a lo mejor ha saltado uh, al estrellato 20 años más tarde y no tiene nada que ver. Claro. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a identificar al primer famoso. Vamos a poner una foto de niño. A ver si adivinas quién es. Adelante. Vale. A ver. Rosalía, obviamente. Pero dime tú. Vale, pero sí vale. ver, correcto, ¿sí? correcto. Dime tú en qué se parecen. Ya, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Y en su forma de cantar, de hecho, ese casting no le salió nada bien. Pobrecita. Y de hecho, ojo, fue súper humilde. Porque aunque se fue a la calle, dijo: Me da igual, soy muy joven y quiero aprender de personas como vosotras. O sea, súper humilde. Estuvo muy bien. Siguiente personaje, Edu. ¿Quién puede ser? No tengo ni idea, eh. Pero bien, no vamos a darte idea. una pista, una pista. Es eh, sudamericana. ¿Es sudamericana? Te voy a dar otra pista. No ni la cara. Vale. Te doy otra pista. Actualmente solo canta por Instagram. No, no tengo ni idea. Última pista. Casada con el presidente de Sony. Es uh, Paulino. No, no. No, 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 no. Talía. Correcto, fuerte, bien, Oye, no tiene nada que ver no con tres añitos. Creo que tenía ahí con tres añitos. Talía, correcto. Muy bien, muy bien. Qué Siguiente, pastora soler, pastora soler, aquí sí, correcto. Pili <laughs> Sánchez. Esta niña con tres añitos tan mona es Pili Sánchez, pastora Soler, correcto. Siguiente. ¿Es española? No. No tengo ni idea. Una pista, por favor. A ver. Es. USA. Más pistas es eh, USA, pero tiene ascendencia latina. Ascendencia latina, uh -huh. y ahora y sigue siendo. Sí, 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 está intentando chivarte. Se nota cuando mira así no, el comodín no, del público. No, 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 no tiene <laughs> nadie, no <te juro> tiene nadie, <laughs> Cristina Aguilera. Que me la han ah, puesto, muy bien. bien, te la han chivado. Muy bien, muy bien, Cristina Aguilera. Perfecto, perfecto. <laughs> Vamos con el penúltimo o la penúltima. ¡Ay! ¡Ay, que me suena un montón su cara! Hmm. Pero no tengo ni idea. Hmm. Y no es Carlos Baute, aunque yo lo parece por los labios. <laughs> y no es Luis Miguel. <laughs> Luis Miguel, vale. Y no es Luis Miguel. Qué fuerte, no tengo ni idea. Y no es Ricky Martin. Y es más, es una chica. ¿Es una chica? Sí. Ah, yo pensaba que era un. Pues no sé. ¿eh? Y es más, canta actualmente. Española. Y es más, Operación Triunfo. ¿Operación Triunfo? ¡Ana Guerra! ¡Correcto! ¡Ana Guerra! ¿Qué te ¡No parece ella! <laughs> no, sí le da un airecillo, ¿eh? Sí le da un airecillo. Pero sí es verdad que es un poco mezcla de Luis Miguel, de Carlos Baute uh -huh. <laughs> y de Ricky Martin de pequeño, sí, la verdad es que un poco. Bueno, vamos con. El último. Venga. Mira, como este lo aciertes, ya... Este el medallón ese que me lleva de ahí, de, de country. Es complicado, a ver. Vamos a partir de la base, efectivamente, como dice Edu, que canta country. Pero ojo, canta country en la foto, ¿vale? No quiere decir que sea ahora cantante country porque vamos. A mí me dicen, Dito, cantante de country. Y solo sé decirte Dolly Parton y en su época. Coyote da, macho, Coyote Dax. Coyote dax, bueno. ¿eh? No a más. Es USA también. Vale. Eh, es un chico. Madre mía, no tengo ni idea. ¿Alguna pista más, por favor? A ver, pista más. También hace sus pinitos como actor. Eh, no, Justin Timberlake, no. No, ¿no? Correcto, ¿Sí? Justin Timberlake. Madre. Ay, ¿qué, qué se parece? Ahora que por la imagen sí que se parece. Sí, pero parece un poco niño loco, ¿no? Sí, 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 que <laughs> Tiene cara de sádico. Pero, a <laughs> pero es que en la otra foto de ahora en la actualidad también. eh. O sea... A ver, es que, es que por favor, ponme otra vez la foto de niño, Edu, en grande. Ponmelo en grande. Es que parece que va a decir, os voy a matar a todos. <risa> <risa> Esta te la encuentras en el pasillo del resplandor, macho. Sí, sí, sí. Ha este, da, da, da un esto. Sí, sí, sí. A ver, nos dicen por aquí, eh, por el chat, esto. Que anda por Rosalía. Pero yo, te yo a cantar por Rosalía? No, hombre, yo queda feo. Que yo lo puedo intentar, pero va a quedar, nunca mejor dicho, malamente. Pues, pues, pues sí, a ver, yo soy, me encanta, mi canción favorita de Rosalía es la que es, me quedo contigo, que hizo una performance en Los Goya. Uh -huh. Esa me gusta un montón, de los chunguitos, de hecho. Uy, sí, por favor, que esa es muy buena, por favor. Vale. Por bueno, favor, porque, al igual me leo la letra y no me las entera, pero bueno. Pero por favor. Eh, Edu, por favor, quítanos de cámara que esto no podemos salir nosotros para estropearlo. Vale, era. Y me he enamorado, y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. <laughs> ole, ole, ole. Y al que no le guste, que se le seque la hierbabuena. Madre mía. Yo te digo, yo creo que no tengo pelo, pero así lo tendría, ¿eh? Erizao, erizao. Te digo en serio, váyatela. ¡Qué bien, qué bien, madre mía! Bueno, Carla, eh, hemos terminado la entrevista, pero no hemos terminado el programa. ¿Por qué? Porque queda todavía hacer el sorteo de rook and roll. Que no sabéis qué es rook and roll, yo te lo digo, es la tienda de moda lo que se refiere a camisetas frikis en internet. Son camisetas hechas eh, con material de primera calidad. Y podemos encontrar diseños de superhéroes, de películas, de actores, de. Bueno, de todo lo que quieras y más. Y ahora, eh, este mes, si pones. Eh, a la hora de hacer tu pedido. En la referencia pones la resaca. Ah, tendrás un 20% de descuento en tu pedido. Y puede llevarte hoy una gratis. De hecho, participando en el sorteo que os recordamos. Y vas a participar automáticamente si escribes en el chat sorteo RUC. Y os lo voy a escribir una vez más y por última vez para el que quiera participar. Sorteo RUC. Escribiendo sorteo RUC, automáticamente participas en el sorteo. Y mientras participas, no participas. Os vamos a hablar de Novaerus. ¿Qué es Novaerus? Novaerus es el primer sistema de control de infecciones en el aire que muestra resultados significativos en una amplia gama de entornos y centros de salud. Utiliza una tecnología de plasma probada clínicamente, desarrollada y fabricada en Irlanda. Novaerus funciona 24-7 para erradicar todos los virus, bacterias, MOS y mitiga olores en el aire. Si quieren más información, aquí tenéis el telefonito aquí abajo. Eh, que es el 607-298-375 o visita novaerus.com. Repito el teléfono, 607-298-375, Novaerus. Y ahora sí, y ahora sí, Carla, ahora vamos a dar lugar al sorteo, al sorteaco de esta camiseta. Y os recuerdo que el ganador debe ponerse en contacto con nosotros en Twitch mediante susurro o bueno, si no sabes cómo va el Twitch, no te preocupes. Nos buscas en Instagram, nuestras redes sociales, que nos puedes seguir en cualquier red social, que nos llamamos igual en todas las redes sociales, pones ¿eh? Resaca Radio TV, todo junto, y nos sigues. Y nos escribes un privado y dices, oye, que soy el de tal, que ya comprobaré yo si me estás engañando o no. ¿Vale? Pero si es posible mediante susurro en Twitch. Dicho esto, Edu, ¿y si lanzamos esa maquinita a ver a quién le toca? Al botoncito. Esa camiseta. Churri más. ¿Dónde tenemos el sorteo? Aquí lo tenemos. Venga, espérate. Pinchamos el sorteo. 3, 2, 1. Ah, espera, que lo ponemos en grande, ¿no? Pero yo, ahí, yo, te lo, yo te lo pongo. Yo te lo, ton, ahí, te lo pongo en bicho. En, en un laillo, ahí, 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 venga. Ahí, venga. Muy amable. Gracias. Nada, bonico. Ahí eh, va, venga. venga. Vamos al sorteo. Sabina, hay mucha peña, hoy, ¿eh? Oye, gente, oye, gente. Oye, gente. Se lo puede llevar cualquiera. Pero basta con sí que San. haya mucha gente para que se lo lleven los de siempre. No puede ser. Sí, no, no, hombre. Quita. Ay, uy. A ver, uy, ya ha pasado, ¿eh? Atención. Ganador Kitten Rescue. Enhorabuena por esa camiseta Kitten Rescue. Pues ya sabes, escríbenos un susurro en Twitch diciendo, oye, que soy KittenRiscui, aunque ya lo sabré porque pone de nombre KittenRiscui y yo ya lo... y esto, y nos mandan los datos y, y te hacemos llegar esa camiseta, la que más te guste, el modelo que tú quieras. Y esa camiseta es tuya. Ahora sí, Carla, ya hemos terminado del todo. ¿Cómo has estado? ¿Estás a gusto? ¿Te has pasado bien? Súper, muchísimas gracias, de verdad, y por contar conmigo, que me hacía muchísima ilusión y que eso, que muchas gracias que hemos, hemos roto el hielo, pero esperemos que esta sea la primera de muchísimas entrevistas que te haga. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero también te digo, igual que lo espero, que siempre esté el teléfono encendido para la resaca, ¿eh? también te lo digo. Claro, como la primera, ninguna. hombre Ahí está, ahí está. Ahí está. Pues nos llevamos nosotros ese mismo regustillo, Carla. Muchísimas gracias por estar con muchísimas nosotros toda la suerte del mundo y, y no tengas tantas dudas. Si tú vales, tú puedes. Muchas gracias, de verdad. Pues ya está, gente. Yo creo que ya solo nos queda poner la musiquita de que nos vamos. ¿No, Edu? Esta es la musiquita de que nos vamos. La musiquita de que nos vamos. Edu, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, de nada. Hasta la semana Muchísimas que viene. Yance, gracias. <laughs> Sí, sí, la semana que viene ya estamos aquí. Desde luego, ya estamos, no, aquí no, en el plató. Estamos allí, ahí, allí, allí, pero al otro lado, al otro lado. Y muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a la gente que nos ha acompañado por el chat. Gracias por participar. Y os esperamos la semana que viene. Pero ojo, os recuerdo que este es un canal de variedades, que todas las semanas tenéis algo. Y mañana lunes tenéis a los compañeros del bar de periodista analizando. Lo que ha ocurrido en esta Copa del Rey, en esta liga, y, y, y también mucho de deporte femenino, que se cree que está olvidado, ¿no? Estos chicos van a empezar a informar sobre deporte femenino también. Mañana, lunes. Y ya está, que nos tenemos que ir, que muchas gracias por estarlo dicho, y ahora vamos a hacer una raid. Para la gente que no sepa lo que es una raid, es muy sencillo. Es que desde este canal os vamos a mandar a otro canal que sean muy apañados. Y es más, os vamos a mandar a un canal del que puede ser nuestro siguiente invitado la semana que viene, a la espera de que todas las citas concuerden, y no es otro que el gran Gordo Master es un rapero de Málaga y uno de los mejores raperos que hay en este país así que lo dicho muchísimas gracias y os vamos a mandar para allá dentro de muy poquito hasta luego, adiós Ya estamos fuera. Ya estamos fuera. Muchas gracias. Corta la transmisión. Espérate, espérate. Finalizar. Ah, sí, hemos finalizado, aunque ya está hecho la RAI, pero bueno.